estás? Tú siempre en tu teléfono, ¿dónde estás? Sí, tú siempre ocupada, pero ya estamos grandes y yo ya quiero casarme, quiero juntarme. ¿Por qué crees que te decías? No estamos tan grandes, yo apenas tengo 20. ¿Y tú apenas 22? ¿Solo 2 años y nos llevamos? Sí, hermana, hay que tener paciencia, vamos a elegir a una buena persona para nuestra compañía. Ay, hermana, pero yo ya me quiero casar porque ya me siento vieja. Ay, no digas eso, tú todavía estás joven y además puedes elegir a la persona equivocada. Te puede ir mal, en cambio hay que ver bien a la persona, hay que conocernos bien. Sácate eso de la cabeza de casarte tan pronto y tan joven. Buenos días. Buenos días. Yo soy el nuevo chofer que su patrón me contrató por su venida a presentarme. Sí, pasa adelante. Ese ya me lo había comentado. Pasa adelante. Voy a avisarles a los muchachos. Pasa adelante. Ahorita voy a llamar a la señorita Ana y a Estefan. Gracias. Siéntese un momento ahorita. Gracias. Es mucho. Sí, hermana, aquí también. Yo creo que vamos a tener que tratar la manera de no hacer muchos gastos, porque nuestro padre, si se entera, yo creo que nos va a dar una buena regañada, porque sí, este último mes gastamos bastante, imagínate. En energía. Y 600 y todo. Imagínate, hermanita, y hemos gastado bastante en... No, ahorita vamos a tratar la manera de comer así normal, porque si se da cuenta, ya nos va a mandar poco dinero. Y... Ay, sí, hermana. Permiso. Imagínate. Permiso, sí. Ay, pasa, estamos... Es que papá se dio cuenta que ya... Señorita vino. Por eso despidió a Raúl. Señorita vino el muchacho. Disculpe, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vino un muchacho que va a trabajar abajo. En vez de... Será el nuevo chofer. Ajá, sí. Tal vez sí. Sí, no les avisó bien. Entonces no fue papá. No, porque yo vino, pensé que él despidió. Entonces ahí lo pueden atender. Sí, gracias, mamá. Estaba en un momento saliendo. Entonces no fue. No les dijo a Aarón. Vamos a ver al nuevo chofer. Ay, hermanita, ¿y si vas tú? Ay, no, tú sos la mayor. Tú ay, tenés pero que... es que estoy cansada. Pero yo creo que ya solo le vamos a dar un cuarto. Sí, dile a... Porque yo creo que ya del sueldo tal vez ya habló con papá, ¿o no? Yo tal vez sí, dile a... Que... Vamos. Ve a tu hermanita, ay, no, ve a conocerlo y que le den una habitación ahí. ¿Mi papá lo contrató? Sí, su papá me contrató para ser el nuevo chofer de ustedes y pues me dijo que estuviera acá al pendiente de cualquier cosa que ustedes necesiten. Yo voy a estar ahí disponible para usted. ¿Y cuál es su nombre? Moisés. Mucho gusto, Moisés, solo que... Disculpe, ¿puedo saber su nombre? Ana. Mucho gusto, Ana. Su papá me dijo que el día de mañana voy a empezar y hoy solo vengo a presentarme para que me conozca y también quisiera saber dónde me voy a quedar para traer mis cosas y ya poder instalarme. ¿Hoy no va a empezar a trabajar? No, porque su papá me dijo que hasta el día de mañana, entonces yo vengo a ver dónde me voy a quedar también para poder ver qué cosas me puedo traer. Sí, ahorita me puede acompañar y le muestro. Sí, claro, claro. Ese es el garage. Ah, oh, sí. Es el carro que vas a manejar. Y también hay otro, bueno. Ah, y tu cuarto está aquí a la par, en la esquina. Sales en esa puerta y ahí está donde vas a instalar tus cosas. Las llaves de este están acá. Sí, están ahí. Ah, pues muchas gracias por decirme dónde me voy a quedar y pues puedo pasar a ver. Sí, pase. Con permiso. Yo creo que estoy enamorada. ¿Qué es, hermanita? ¿Qué estás haciendo? Aquí viendo cosas en el teléfono. ¿Qué tenés? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué te tardaste tanto? Ah, porque fui a mostrarle el cuarto al nuevo chofer. ¿Y no está Maura, pues, para que ella le enseñe?
Sí, pero como ella tiene mucho que hacer, entonces quise ayudarla un poco. Además, ya mañana ya podemos salir porque ya tenemos un nuevo chofer. Sí, pero te miro muy extraña, muy feliz, no sé. No sé, tal vez será porque estoy enamorada. ¿Enamorada de quién? No te puedo contar por ahora. No me molestes, voy a ir a mi cuarto mejor. Señorita Paula, ya vino el nuevo chofer. No, no ha venido, hasta las 8 va a venir. Falta que salga a las 8. Sí, falta. Me avisas cuando viene, yo voy a salir a abrirle la puerta. ¿Ya listos? Sí, me avisas. Señorita, ¿ya vino? Sí, ya vino. Estoy bien, me miro bien. Sí, está bien. ¿Segura? Buenos días. Buenos días, señora. Adelante, adelante. Traje sus cosas. Sí, con permiso. Entonces, en una hora vamos a salir yo con mi hermana, entonces vamos a ir a estudiar y... Pero primero termine de acomodar sus cosas y... Ah, sí, no se preocupe, con permiso. Pase. Muchas gracias. ¿Pudiste mandar la tarea? Señorita, sí, ya la mandé. El chofer ya los está esperando. Vamos, ya está. Entonces yo me adelanto. Apúrate. Voy a traer mi bolsa. Pero te apuras. Sí. Buenos días. Buenos días. Usted es el nuevo chofer. Sí. Mucho gusto. ¿Y cómo se llama usted? Me llamo Moisés. Mucho gusto, Moisés. Soy Stephanie. Ah, mucho gusto, Stephanie. Pase. Gracias. Pasa adelante. Gracias. Gracias. Entonces, te vamos a llamar cuando ya vayamos a salir. Adiós. No, se cuida. Siéntate a comer con nosotros. Ay, disculpe, solo que yo me adelanté, es que tenía mucha hambre y ya. Ay, no te ganas. Pero sí comiste. Sí, sí comí, gracias. Ah, bueno. ¿No te ha llamado papá? Voy a limpiar sus cuartos ahorita. Gracias. Hermanita, ¿qué tienes? Te miro muy pensativa. No tengo nada. Bien, en serio. Te miro muy rara. Tengo algo que contarte. En serio, yo también. ¿Quién empieza? El juego. Piedra, papel o tija. Yo gané. Ah, cuéntame, hermanita. Pero no te vas a burlar de mí. No, claro que no. Es que me pasó algo. ¿Qué te pasó? No me pasó nada, sino que... No sé, es que nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir cosas como las que siento ahorita. ¿Te enamoraste? Sí, pero... ¿Y de quién? No sé qué vaya a decir papá. ¿Por qué? ¿Es alguien... alguien que no es a nuestro nivel? Tal vez eso no importa, pero para mí, pero para papá tal vez no lo va a aceptar. Es que es algo lindo. ¿En serio, hermanita? Es que ayer sin pensar, cuando conocí al nuevo chofer.
¿Por qué, hermana? ¿Por qué te tenías que enamorar de él? ¿Qué te pasa? Cálmate. Solo te es estoy... que no entiendo por qué te enamoraste de él. Cálmate, ¿por qué reaccionas así? No, yo no puedo mandar en mi corazón, simplemente me enamoré de él y ya. Sí, pero no, yo no creo tenías que enamorarte de él. ¿Pero por qué te enojas? Justamente tenías que enamorarte de él. No, fue amor a primera vista, entiéndelo. No, ya cálmate, ¿acaso vas a ser como papá una amargada? Es que no me parece que te hayas enamorado de él, eres una tonta, ¿no piensas? No, pues soy tonta, estoy enamorada y punto. ¿Pero por qué reaccionas así? Solo te estoy contando. A ver, dime, ¿qué me tienes que contar también? ¿No es para que te pongas así? Es que yo también me enamoré de él. Yo también. ¿Por qué dices eso? Porque hoy lo vi. No, me enamoré de él. Solo porque yo dije que me gusta. Ahora tú también. Yo me enamoré de esto. Yo lo conocí hoy. No, yo ayer lo conocí. Tú hasta ahora. Y no creo que te hayas enamorado. Te volviste loca. También fue. Me estás provocando. ¿Por tú eres la estúpida? Yo me enamoré de él y él va a ser para mí. No, va a ser mi novio porque yo lo conocí primero. A ver quién gana su corazón primero. No puedo creer que mi hermana se enamoró de él. ¿Por qué se enamoró de él? ¿Qué pasó? No pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Buenos días, pero hoy no voy a subir aquí. Hoy me voy adelante. ¿O le molesta? No, claro que no. Ay, gracias. Buenos días, señorita Ana. Pase. ¿Y mi hermano? Ah, ¿ya se subió acá? ¿Por qué te subiste hacia el frente? ¡Bájate! Yo no ¡bájate! ¡Que te bajes! ¡Te digo, bájate! ¡No, porque Moisés! ¡Porque nunca vamos delante! ¡No, pero! ¡Nunca vamos a la par del chofer! ¡Así que sí, bájate! ¡Sí, pero él me dijo que me fuera aquí y a él no le molesta! ¿Moisés, es cierto que tú le dijiste que fuera adelante? No, señorita, ella prefirió irse allá, pero... ¡Vaya, bájate! ¡Bájate! ¡No! ¡Yo le diré a papá! ¿Cómo papá tiene prohibido que vayamos adelante sí, a la par del chofer? ¡Yo lo sé! ¡Bájate! ¡No me voy a bajar! Te vas a ir aquí porque estás interesada en él, ¿verdad? Sí, tú bien sabes que sí, así que vete atrás y yo me voy aquí. Yo me voy en bus, yo no voy a ir con usted. Vete. Ana, disculpe. No, me cálmese, toque. Yo no tengo nada la culpa. Vamos en el carro, por favor. Yo si no su papá me va, se puede enojar conmigo. Tranquila, por favor. Vete con mi hermana, yo no iré con ustedes, voy a tomar un bus. Pero yo no tengo la culpa de que ella se suba allá, tú sabes que ella es la que se subió. Sí, yo sé que usted no tiene la culpa, no se preocupe, pero no me siento bien ir con mi hermana. Tranquila, por favor, disculpe, su papá se puede enojar conmigo. No, no se va a enojar, hágalo. Yo le voy a hacer entender que él ni se va a enterar de que no me fui con usted, ¿sí? Pero por favor, no haga eso, yo quiero... No, váyanse, no quiero ir con ustedes. Ana, no quiero que le pase nada a una señora tan hermosa como usted, arriesgándose a ir en el bus. Vamos en el carro, por favor. Sí, no le haga caso a lo que su hermana dice. Yo sé que usted es muy hermosa y me da pena decirlo, pero para mí es la mujer más hermosa que existe en este mundo. Por favor, no le haga caso. Venga al carro, sí.